Muy buenas tardes, señoras y señores. La 1:30 del mediodía de este viernes 10 de marzo de 2023. Comenzamos Cádiz Contigo en este momento con los saludos desde el control. Hoy de José Luis Graña, aquí en el micrófono Manoli Lemos. Ya saben, saludos de uno por uno todos los hombres y mujeres que hemos hecho este programa, todo lo que ustedes van a ver a partir de este momento. Saludos también en nombre de todos ellos. Y también de nuestro querido profesor ya jubilado y poeta de la vida, Paco Velázquez, que hoy nos trae una reflexión que habla sobre el racismo. Buenas tardes, Paco, cuéntanos. Hola, buenas tardes. Tu Dios es judío, tu música es negra, tu coche es japonés, tu pizza es italiana, tu gas es argelino, tu café es brasileño, tu democracia es griega, tus números son árabes, tus letras son latinas. Yo soy tu vecino y tú me llamas extranjero. Con esta cita de Eduardo Galeano quiero hoy tratar el tema del racismo. Hay gente que dice tajantemente, yo no soy racista, pero si ahondamos un poco hallamos señales que demuestran que sí. En muchas ocasiones hay un pero. Si tu hija se casara, por ejemplo, con una persona de raza negra o gitana, ¿qué diría? Y una pausa lo delata. ¿Por qué ocurre esto? Cuando una persona siente aversión hacia otras por tener características o cualidades distintas, como el color de la piel, idioma o lugar de nacimiento, eso también es racismo. Es un tipo de racismo sutil, porque generalmente es empleado por personas que están abiertamente en contra del racismo y de los comportamientos racistas. Hablamos de la igualdad de derechos y la libertad para que cada grupo viva su propia cultura abiertamente. La actitud racista se produce mediante la distancia con la otra persona, falta de empatía o mostrando frialdad. Yo no soy racista, la persona de otra raza tiene los mismos derechos que yo, pero cada uno con cada uno. Reflexionemos. En este mundo de globalidad, estas actitudes sobran, sobran del todo. Bueno, pues ahí estaba. Feliz fin de semana, querido poeta de la vida. Y ahora nos vamos a ir a la calle porque ya me imagino que estará todo, pero que todo, absolutamente preparado para una cita muy importante que tenemos mañana en el Parque Eritrea, en los Jardines de Varela, para esa novena jornada científica que organiza cada año, desde hace ya 9, el Colegio María Auxiliadora La Salesiana. Verónica Vega es profesora y coordinadora de estas jornadas tan importantes. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Manoli, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Todo, me imagino, ya más que preparado, y los alumnos y alumnas nerviosos, perdidos, para mostrar a todas las personas que vayamos mañana a esta nueva jornada a darnos a conocer todo lo que saben, ¿no? Exacto, ya lo tenemos todo listo, todo ya deseando de empezar ya a exponer y que nuestros niños expongan todo lo que saben y todo lo que han estado aprendiendo en este proceso. Bueno, un sábado que va a ser magnífico, no como el año pasado que llovió a borbotones, pero se nos anuló la fiesta. Verdad, pero este año, bueno, pues invita a todo el mundo, ¿por qué no se tienen que perder esta nueva edición de la Jornada Científica de la Salesiana? Hombre, porque es un encuentro, un día de convivencia, de disfrutar de la ciencia, de poner en práctica todo lo que están aprendiendo en las clases y hacer sus experimentos, mostrar a la ciudadanía gaditana las cosas que hacemos aquí en nuestro cole. ¿Cuántos alumnos van a participar, Verónica? Pues todo el colegio prácticamente, desde primero de primaria hasta cuarto de la ESO. Pues la alegría de crecer juntos y disfrutar con lo que se hace, con esas investigaciones, con esos experimentos tan maravillosos y cómo nos lo cuentan nuestros niños y niñas del Colegio María Auxiliadora. Invito a todas las personas que te están viendo para que no falte nadie a esa cita tan importante cada año en los Jardines de Varela, en el Parque Eritrea. Pues nada, nos esperamos mañana, 11 de marzo, de 11 a 2 de la tarde, en el Parque Varela, para echar un día pues de convivencia, disfrutando de la ciencia, de aprendizaje, de los experimentos que tienen nuestros niños preparados y están deseando
demostrarlo. Hoy está el colegio, Manoli, que es una alegría verlo, porque estamos todos ensayando, preparando, viviéndolo desde ya. Claro, eso para que todo salga bien. Hombre, claro, lleva un proceso y unas ganas de hacerlo. El año pasado pues no pudo ser. No pudo ser, pero este año sí, gracias a Dios. Y entonces traemos las doble ganas. Uh-huh. Bueno, pues seguro que va a salir todos los experimentos muy bien. Yo voy a estar allí a primera hora de la mañana, a las 11 en punto. Tú lo sabes. Voy a estar allí para disfrutar con vosotros. Para que estés con nosotros. Y, por supuesto, pues nuestra familia, muchas gracias a todos, ¿no? También por su colaboración, que los esperamos mañana. Y que pasaros por el parque, que vaya a echar un ratito súper agradable. Muy grande. Y van a aprender un montón de cosas. Por supuesto que sí. Como dice vuestro lema, la alegría de crecer juntos. De crecer juntos, todos juntos. Y siempre alegres. También. Verdad que está sí. Siempre alegres, ¿no? Los profesores, la directora, los estudiantes y Cádiz entero, ¿eh? Para compartirlo mañana a partir de las 11. Un beso muy fuerte y que Muchas todo gracias. Salga a las mil maravillas. Muchísimas gracias, Manoli. Te esperamos mañana por allí. Allí estaremos. A todos. Un abrazo. Sí, un abrazo. Adiós. Bueno, pues esto mañana sábado a las 11 de la mañana en el Parque Eritella, en los Jardines de Varela. Pero es que mañana también tenemos una cita muy importante ahí a la entradita de la Punta San Felipe, en la Peña Enrique el Mellizo. ¿O no es así, presidente? Manuel Millán García, Lito, muy buenas tardes. Buenas tardes, Manoli. Muchísimas gracias por invitarnos a tu programa y saludar también a tu audiencia. A mí no, a nuestra. Vuestra y nuestra. Exactamente, verdad. Lito, mañana un cartel maravilloso, ¿eh? Cuéntanos, ¿qué no nos podemos perder mañana en la Peña Enrique el Mellizo? Pues mire, Manoli, a partir de las 21 horas, de las 9 de la noche, vamos a tener aquí en la Peña una gran bailadora japonesa. Anda. Concretamente de la ciudad de Osaka, sí. que es amiga de la Peña, ella también actuó aquí en el año 2020, fue. Uh-huh. Y una gran artista y también una gran amiga de, como digo, de aquí de la Peña, que se llama Haruka Nagamine. Uh-huh. Que es una gran bailadora, de verdad, merece la pena verla porque a nosotros encanta el público. Y bueno, espérate, ¿cómo describiría el baile de Haruka Nagamine? Pues un baile para mi entender, un baile preciosista, la verdad, preciosista. La palabra, que es preciosa, aparte de una gran técnica y una gran velocidad, sí. Pero es un baile muy elegante, muy precioso, la verdad. Uh-huh. Esa mira preciosista, un flamenco y preciosista, no sé si la palabra es entendible o no, pero bueno, elegante y flamenco, vamos. Y flamenco, bueno, Cádiz por alegría. ¿Alcantes quién va a estar? Alcántara está Sebastián Sánchez. Uh-huh. Es un cantador que ya está bastante, ¿sabes? Trabaja mucho también en Sevilla, los tablaos flamencos de Sevilla, y la verdad que no para, ya ha hecho un hueco aquí para venir aquí a la Peña. Es un gran cantador, de verdad. Bueno, un gran cantador. Y el toque de nuestro queridísimo Miguel Ramos, que es bueno, maravilloso. De Miguel Ramos, ¿qué podemos decir? Que es un maestro de la guitarra, la verdad. Pues es un maestro ya. Pues querido Lito, mañana una noche fantástica en la Peña Enrique el Mellizo. Invita a todas las personas para que no se pierdan este espectáculo. Exactamente, que vengan por aquí para la Peña, que se lo van a pasar bomba, van a disfrutar un rato de flamenco entre amigos, aquí socios de la Peña, gente que pasa, y la verdad que un ambiente muy bonito y muy flamenco, y se lo van a pasar bien. Y si quieren también se pueden comer un pescado frito bueno. ¡Ay, qué rico! Sí, la verdad que merece la pena. De verdad, si quieren ver también nuestro ambiente un poco, pueden mirar en nuestras redes sociales, en sí. Facebook de la Peña, en el ambiente que hay en la Peña. O sea, bastante agradable. Se lo pasan bien, de verdad, ¿eh? Además que va a ser una noche fantástica. Y después dar un paseíto por la Alameda, ¡qué bonito! Hombre, qué bonito. Una gloria. Más gaditano imposible. Bueno, pues felicidades, queridísimo presidente, por todo lo que hacéis desde la Peña, por nuestro arte flamenco. Ya lo saben, desde Osaka, para bailar por alegría, por alegría o por lo que se encarte. Haruka Nagamine. Un abrazo muy fuerte, Lito. Muchísimas gracias, Manoli. Un saludo. Gracias. Bueno, y ahora, como cada viernes, tenemos con nosotros a nuestra Concha de la Rosa Fox, nuestra psiquiatra. Concha. Muy buenas. Muy buenas, estamos? Buenas tardes. ¿A que a ti te gusta el flamenco? A mí me encanta el flamenco. ¿A ti te gusta todo? Tengo que decir que la Peña Enrique el Mellizo casi fui como fundadora. Tuve
un número de carné muy temprano, no muy me diga, pronto. Con Antonio Benítez, ¿no? Y no, mucho antes, mucho antes cuando de se Antonio creó, Benítez. Cuando se creó la peña, que entonces era Jesús del Río. Bueno, el carnet bueno, número uno, bueno, y era muy amigo nuestro, nuestro y querido entonces, Jesús del Río. Después de eso fue Jesús Fernández Palacio y nosotros íbamos detrás. O sea que la Peña Enrique el Mellizo fue una gran cosa que se hizo en Cádiz entonces. A ti de todas las artes, voy a decir, le gusta el carnaval, le gusta el flamenco, le gusta lo clásico, le gusta el blues, sí, el jazz. Y la ópera. ¿Qué es lo que, y la ópera? Bueno, hoy o mañana Turandot, sí, también, creo, ¿no? Que hay. Como Ópera 2001, sí, en el Falla. Sí, sí. Qué maravilla, qué bonito. ¿Con qué te queda más? ¿Qué es Ay, lo que no, más te arrebata? No, yo no puedo, yo ¿no lo disfruto elegir? Todo. Me da pena elegir porque todo, porque todo, es todo me gusta y todo lo que está bueno, bien hecho, es una maravilla y se disfruta muchísimo. Pues sí, la verdad es que pues sí. Sí. Bueno, y también se disfruta mucho, ¿verdad? Intentando hacer a la gente lo más feliz posible, ¿verdad? Pues sí, también, al menos en la medida de lo posible, ¿no? Que se pueda, yo por mi parte lo que pretendo es enseñar sobre todo para que los papás sean mejores papás con sus hijos, que seguro, seguro que eso ayuda a que los niños salgan adelante sin ningún pues problema. Sí. Eso es. Hoy vamos a hablar precisamente, Concha, de la vulnerabilidad. Y cuando se dice vulnerabilidad, tiene tantos aspectos, ¿no? Sí, es un término que en medicina se utiliza para definir determinados grupos de personas que van a tener más sensibilidad o van más propensión a padecer enfermedades, ¿no? Enfermedades u otro tipo de cosas, pero en medicina se utiliza para eso, ¿no? Y entonces el término, pues que quiere decir, pues eso, que son más delicados y más propensos a padecer enfermedades. En el caso de la psicopatología y de la patología del desarrollo, que es a lo que yo me dedico, pues lo que existe son un multitud de factores de riesgo que son los que van a hacer a los niños más vulnerables, unos más que otros, ¿no? Es verdad que estamos asistiendo en este momento. Bueno, aparte de lo de la situación de migración que está produciendo niños extremadamente vulnerables, tanto la inmigración como la emigración que se produce de pobreza, soledad, por, ¿no? la guerra y por todas las corrupción, situaciones estas, pues esto todo a los niños los hace más vulnerables a padecer determinado tipo de cosas, ¿no? Y de ello lo que destacamos siempre es los factores de riesgo que hay para que esto se produzca, ¿no? Y que los niños sean. Factores. Y entonces los factores son múltiples, muchísimos. Y entonces hay unos que son, que forman parte, digamos, de la persona misma, o sea, el propio niño es vulnerable, pues bien porque tenga una enfermedad crónica, bien porque tenga hospitalizaciones frecuentes, bien porque tenga una capacidad de conocimiento cognitiva más baja o más alta, porque tanto lo muy por debajo como lo más alto es malo tanto una cosa como otra. Tiene. Y sobre todo hay un factor importante que es el temperamento. El temperamento se ha discutido muchísimo a lo largo de los años de ciencia, que se discute mucho si realmente los niños tienen temperamento o no tienen temperamento, o personalidad, que es lo que se dice en los mayores, ¿no? Los mayores tienen una personalidad definida. ¿Y sufren más teniendo un temperamento que otro? Según qué tipo de temperamento, por ejemplo, son más susceptibles. Por ejemplo, los niños con un temperamento fácil, suave, que tranquilo, se denomina así, pues esos niños no tienen mucho factor de riesgo porque se adaptan a todo, tienen capacidad para el sufrimiento, soportarlo a lo mejor de una manera más adecuada. Pero el niño de temperamento difícil, el niño de temperamento débil, sin potencia, esos niños pues tienen más facilidad para que tengan más factor de riesgo de padecer determinado tipo de problema, ¿no? O los que se enfadan por todos, ¿no? Claro. Y todo el mundo claro, les riñe y parece que están apartados, ¿no? Claro, y el temperamento,
que todo el mundo pues dice que se nace con él, efectivamente, es una característica general. Es clavadito a su tío, es clavadito a la abuela materna. Se dice, y eso la gente en el Vox Populi se dice, que el niño se parece a tal y a cual porque ha sacado ese tipo de temperamento, ese tipo de comportamiento que le hace comportarse de un modo. Ni bueno ni malo, eso no, es una forma de ser una persona, que ¿no? Que no, si no y no estoy hay diciendo... por qué curarle de tener un temperamento u otro. Eso es lo bonito, que seamos distintos, ¿no? Por supuesto, eso es lo que le da la belleza al ser humano, si no, no sería muy, muy aburrido que todos fuéramos iguales, ¿no? Pero precisamente en esa característica hay niños que son más vulnerables, que hay tipos de temperamento que son más vulnerables a eso. Por ejemplo, el niño de temperamento difícil pues es un niño con más capacidad para ser para padecer trastornos de comportamiento, por ejemplo. ¿Por qué? Porque él dirá que no a todo, está diciendo... Y le castigarán. Y entonces ahí se crea un círculo vicioso entre lo que se castiga y lo que se le dice y lo que... Y se crean dificultades comportamentales que pueden llegar a ser importantes, ¿no?, en su vida futura. ¿Y cómo se tendría que actuar con un chico o una chica de ese tipo? Pues mira, la prevención de los de las enfermedades, en todas las enfermedades, hay una prevención primaria, que es prevenir antes de que se padezca la enfermedad, y entonces pues ya hacemos muchas cosas, ¿no? Se ha mejorado el parto, se ha mejorado la alimentación de la madre, se han mejorado muchísimos factores que a lo largo del embarazo pueden estar afectando al recién nacido, que luego vaya a tener una dificultad importante en su comportamiento o en su vida, ¿no? O a mayor vulnerabilidad para padecer otras enfermedades, ¿no? Eso por un lado se está haciendo y se hace y se previene bastante. Pero por ejemplo, un niño desde pequeño que se enfada por todo, sí, o por casi todo, sí, sí, ¿no? ¿Cómo tienen que actuar esa madre y ese padre con ese chiquillo? Claro. Hablándole. Uh-huh. Porque, claro, es una forma de ser. Sí, que también la tenemos muchos adultos, ¿eh? Por supuesto, claro. Y que hay algunos adulto, que ni escuchan a nadie. En el adulto se llama personalidad, pero. En adulto, pero personalidad. También ya hay unos trastornos. Es que de tiene personalidad. Mucha personalidad. Exacto. Se le suele decir. Se suele decir. Tiene mucho carácter en cuando se nombra a los niños, ¿no? ¿Qué tendría que hacer? Pues lo primero es intentar comprender por qué el niño está haciendo eso, por qué se está comportando así. ¿Por qué reacciona así, ¿no? Y por qué toma él esa decisión de ser... muchas veces es por la falta de conocimiento. Por eso me parece que es tan importante que yo explique estas cosas para que los papás lo puedan entender, ¿no? Muchas veces, a lo largo del proceso de desarrollo, hay una fase entre los 16, 24 o 26 meses, o sea, digamos año y medio hasta pasados los dos añitos, en que el niño siempre dice que no a todo, porque está probando, está probando qué pasa, a ver si mamá me responde o no me responde, o la persona que le cuida en términos generales, está él probando a ver qué pasa, ¿no? Y dice que no a todo. Y entonces, cuando le hacemos caso a ese no, por desconocimiento, porque no sabemos que esa es una fase del desarrollo, pues resulta que el niño se enfada. Claro, si él dice que no y la otra le contesta que ¿cómo va a ser eso? Eso no puede ser. ¿Por qué me dice? Y ya empieza. Pero ¿cómo tendríamos que reaccionar? Pues lo primero es que ese no hacer como si no lo escucháramos. Ese no, cuando el niño nos diga que no y tengo una pataleta, como ignorarlo. En ese grupo de edad. ¿Ignorarlo, Concha? Que sí, pudiera ser un factor, quitarse de en medio. Como yo le digo a muchas mamás, métase usted en el cuarto de baño y déjelo, que seguramente se le pasa. Y ya está, es verdad que hay niños muy potentes y que tienen rabietas de horas, ¿no? Uh-huh. Y es verdad que esos son... pues producto de nuestro tratamiento, porque realmente un niño que tiene una rabieta muy importante y muy grave, pues eso hay que tener presente, de que hay, puede tener una patología y puede tener un problema, ¿no? Pero el niño normal, que dice que no, está probando a su madre, a ver si además, mi madre me hace caso o no me hace caso bien. Además, Concha, yo he visto algunos niños, ¿no?,
que han empezado así con la madre y cuando la madre no la miraba, empezaba a mirarla de reojo a ver Digo, si le digo, echaba a ver cuenta si, a ver, y cuando no le echaba cuenta paraba de hacer lo que estaba haciendo y cuando veía que volvía a prestarle atención otra vez, volvía con la pataleta, ¿no? claro. Es una llamada Sí. constante de atención la que el niño pequeño, sobre todo, realiza para en realidad lo que él pretende es autoafirmarse para que mamaita me quiera siempre, ¿no? O Llamar la esté siempre atención, ¿no? conmigo, ¿no? Y dentro de todos los factores de riesgo, como decía, entonces están los otros. Unos son internos del propio individuo, que tiene que ver con la condición del propio individuo, como es el temperamento, la capacidad intelectual, pero luego están otros factores externos, Ajenos que a esos él. son. Uf. El listado es interminable y podríamos estar aquí casi 4 viernes Claro, hablando eso de esto. son cuando la persona Claro. nace así, pero cuando se forma de una manera porque Porque ha el sufrido medio, maltrato, ¿no? por ejemplo, Por es el caso ejemplo, más ¿no? flagrante, ¿no? El maltrato y el abuso es una cosa Y externa le al hace ser niño. Y temperamental, ¿no? claro, O tímido porque ha sufrido, ¿no? claro, y lo vuelve más vulnerable. Es mucho más vulnerable un niño maltratado y un niño abusado que un niño que no ha sido sometido a esa situación. Y en esos factores externos está ese, el maltrato como la cosa más grave y más flagrante que puede ocurrir, pero luego está, por una parte, la propia familia, el propio sistema educativo que los papás empleen, por ejemplo, puede ser un factor de riesgo para los niños sometidos a disciplinas muy, muy austeras, Muy y estricta. la otra parte, los muy laxos. Miren lo que te han dejado. Digamos, los que lo dejan ahí, el niño solo en casa y a la que se busque la vida, pues esos dos extremos son un factor de vulnerabilidad bastante grave como sistema educativo que empleen los papás. Luego está la propia familia, que si los divorcios, que si las separaciones, que si las broncas entre la familia, Que si que él o si ella bebe, ¿no? Y el hay malos alcoholismo. ejemplos, ¿no? Y lo Claro. está captando el niño, ¿no? Claro, y el niño está ahí, el niño está ahí. Estos niños que han estado visualizando cómo papá mata a mamá, pues esos Qué niños horror. son más vulnerables, sin duda, a cualquier dificultad que el resto de la población que no tiene. La escuela es un factor de riesgo importante, lo hemos hablado aquí muchas veces. El acoso en El la escuela. acoso en la escuela, por ejemplo, es un factor de riesgo que hace que los niños sean más vulnerables. El sistema educativo que se emplee, ¿no? Que no sea capaz de transmitir la buena educación que el niño necesita para que él sea capaz de aprender una determinada profesión. Aquí en este apartado, Concha, perdóname que te Sí, no, interrumpa, no pasa nada. en este apartado los niños del colegio es muy importante que los profesores sepan captar qué ocurre, Claro, ¿no? claro que sí. ¿Están los profesores preparados Claro, para yo darse creo. cuenta de que a un niño o una niña le ocurre algo dentro o fuera del colegio? Sí. Yo creo que cada vez más. Efectivamente, no tenían en los estudios del profesorado, no tenían casi ninguna asignatura que tuviera que ver con que el profe sea captador De de que una ocurre algo. situación incómoda, ¿no? Pero ya cada vez es flagrante el cambio que se ha ido produciendo en la escuela, donde ya hay situaciones. Todavía quedan resquicios de que no se atienda bien a lo mejor a una situación de acoso, por ejemplo, una situación de vulnerabilidad mayor en los niños. Los profesores lo Bueno, saben. tenemos la prueba en el último suicidio de las niñas gemelas, Claro, que claro. estaban hartas de decirlo y no le hacían Y no, y caso no, en y el esto, colegio. y aquello pasó como hasta que no hay muertos, como yo digo, no salta, Hasta que no hay sangre, no, ¿no? no, y no hay Nadie sangre, reacciona. nadie reacciona ante esa situación. Entonces eso también les hace ser más vulnerables y son factores de riesgo para presentar pues ansiedad, depresión, trastornos de la alimentación, trastornos del sueño, todo este Y tipo de empiezan las problemas enfermedades. que, claro,
que van a hacerles más vulnerables en ese aspecto. ¿Cómo repercute todo eso? La cultura, por ejemplo, que parece que es un factor que dice tú, pero bueno, ¿cómo la cultura puede afectar a los niños? ¿Cómo para qué? Pues sí. Si un niño es negro y está sometido al racismo de sus compañeros, ese niño es más vulnerable. A los malos gestos, y digo el negro porque es muy flagrante y se nota mucho, pero lo mismo puede ser que sea gordo, que sea gafitas, que sea no sé qué, y ser más vulnerable porque resulta que es motivo cultural, porque es que tú no eres como yo y por lo tanto, al ser distinto, tú te tengo que insultar o te tengo que maltratar en ese aspecto, ¿no? Y ahora también, escuchándote, me acuerdo de los niños refugiados que han venido por la guerra, ¿no? Exacto. ¿Cómo se sienten esos niños fuera de su país, de su ciudad, de su casa, cultura, de su colegio, de su cultura, de la educación tan distinta de un país a otro, ¿no? Todos esos niños, todos los inmigrantes que vienen y todos los refugiados, pues todos están sometidos a una cultura que no es la suya y por lo tanto la cultura misma puede ser un factor de riesgo también para ellos, ¿no? Y eso es muy importante que se conozca. La pobreza, la indigencia, el no tener trabajo, el que no se tenga las condiciones mínimas de alimentación, de cuidados físicos adecuados, de todo eso. Los embarazos prematuros, ¿no? Exacto. Los no deseados, la cultura también ahí el casamiento precoz de las niñas. Matrimonio infantil que hay tantos en el mundo, países, ¿no? Tú fíjate, la ablación del clítoris, todo esto que es culturalmente un factor de riesgo importante para ¿cómo para puede los seguir niños, existiendo ¿no? en el mundo, Concha, la ablación del clítoris? De verdad. ¿Cómo puede seguir existiendo eso? Por la cultura, justamente por eso. Nada más que de nombrarlo, ¿no? De verdad que sí. Sin embargo, existe. Y de hecho todavía se detectan en España personas que vienen de culturas de ese tipo que se detectan. Bueno, lo decíamos los otros días, el 8 de marzo, Concha. Claro. Esas niñas que han sido envenenadas porque iban a estudiar a un colegio. Digo. Y han sido envenenadas. Sí, sí. Es una cosa que no se puede entender, pero existe. O sea, y eso como a Malala, ¿no? A Malala que le dieron un tiro en la cabeza porque iba al colegio. Porque se iba al colegio, claro. Una chiquilla, ¿no? Sí, sí. Por eso que digo que podíamos hablar eternamente de los factores externos que hay que pueden producir el esto. En estos momentos, las nuevas tecnologías, todas las nuevas tecnologías, suponen un factor de riesgo importantísimo para el desarrollo a través de las redes sociales. De posibles trastornos importantes en los niños, ¿no? Y por lo tanto, pues, ¿cómo se previene todo eso? Pues imagínate, hay que hacer un cambio radical en todo, sociales, culturales, económicos, de todo tipo, para que podamos conseguir que estos factores no sean capaces de producir niños vulnerables que son más, digamos, más sensibles a padecer enfermedades. ¿Y si Concha de la Rosa Fox, psiquiatra, fuera ministra de Igualdad? ¿Qué? ¿Cuáles serían las normas que pondría en marcha para que esto que sigue ocurriendo no ocurra? Pues mira, lo primero es la educación. Lo primero es la educación. Lo primero de todo. O sea, que es que hay que educar no solamente a los papás en estos aspectos para el cuidado de los niños, que afortunadamente ya se hacen, hay escuelas de padres en muchos sitios, afortunadamente todo eso está siendo cambiado, pero tiene que ser estructuralmente, desde las redes políticas, estructuralmente, algo que se enseñe en todas partes. Porque lo hablábamos el otro día, todos tenemos la capacidad de ser educadores desde nuestro lugar de actuación. Y no mirar hacia otro lado cuando veamos algo. Los periodistas los primeros, educadores de la población,
los maestros, obviamente, porque es su profesión. Cada uno desde nuestros distintos puntos, claro, de trabajo. Claro, la dependiente, sí, la basurera, la carnicera. Sin duda. Cuando veamos algo que no debe de ser, no quedarnos callados. Los jueces, los abogados, los profesores, los ministros. Todos. También tienen que ser educados. Porque, bueno, si no conoces una determinada cosa y no te has ilustrado en una determinada cosa, no puedes hacer las cosas bien, eso está clarísimo. Okay. ¿No? Tú no puedes sacar leyes que luego resulten sean mal. Para lo contrario de lo que han sido sacadas, ¿no? Entonces, eso es una situación que es importante, la capacidad de enseñanza. Y yo creo que eso es lo más importante de todo. Mientras no se conoce, no se sabe que existen las cosas. Entonces, si no conocemos bien todo lo que puede ocurrirnos, pues eso, si no se nombra, no existe. Y entonces, pues tenemos esa como primera medida para el conocimiento. Luego existen una multitud de cosas para hacer a los seres. Por ejemplo, otro factor de riesgo es el género. Hablando del Ministerio de Igualdad. Otro factor de riesgo es el género. Por ejemplo, el género masculino es más propenso a padecer enfermedades mentales durante la infancia que el femenino. Sin embargo, esa curva se cambia luego en la vida adulta. Cuando es el Son mayor. Las mujeres las que padecen más enfermedades mentales que los varones. ¿Y hay un porqué? Pues no. Hay muchos estudios y muchas cosas, pero un porqué único no. Hay múltiples factores que son los que condicionan esa situación, pero evidentemente también el género pues hace que se padezca o no se padezca más una enfermedad que otra. Pues mira, el 33%, ya terminamos, qué pena, se ha ido el tiempo, el 33% de niños y adolescentes en España estaban en riesgo de pobreza y exclusión social en el año 2021. Sí, señora. Mientras que el 28,9% vivía en hogares con ingresos inferiores al umbral de la pobreza. Y ahí radica también pues toda la vulnerabilidad de la que estamos hablando. Claro que sí. Bueno, pues sin lo duda. Que supone todo esto, 7,2 puntos porcentuales más que la media de la población, que es 21,7%. Dice, además, España es el segundo país de la Unión Europea con mayor tasa de niños y adolescentes en riesgo de pobreza y exclusión social, solo por debajo de Rumanía. Sí, señora. Ahí están los datos. Ahí están los datos, hay que tenerlo muy en cuenta y empezar a trabajar. Y por lo tanto subir los salarios, en fin, que esa es otra, ¿no? Pues sí, que repercute en todo. Porque todo es necesario para que la gente salga sanita y estupenda. Doña, y a disfrutar. A disfrutar. ¿Qué va a hacer este fin de semana? Pues creo que me voy a meter en el mar si sigue esta temperatura. ¿Primer baño del año? Primer baño del año, 2023. Sí. Bueno, sí, a ver si te podemos seguir. A ver si te podemos, porque desde luego va a ser un fin de semana fantástico. Creo que sí, que lo va a hacer. Pues a disfrutarlo. Venga, y vosotros también todos. Nos vemos la semana que viene. Gracias. Sí, hasta luego. Y a ustedes, señoras y señores, hasta dentro de unos minutillos. Nos vamos a publicidad y volvemos enseguida con mucho arte. Las 2 de la tarde, 8 minutos, señoras y señores, les presento a un gran artista del arte flamenco que todo lo ha aprendido, todo lo que lleva en su arte lo ha aprendido de una gran escuela, como es la escuela de su queridísimo padre, al que todo Cádiz, Andalucía y España entera admira tanto, como es Periquín.
Niño Jero. Aquí tenemos hoy a su hijo, a Manuel Jero. Muy buenas tardes. Muy buena, Manoli. Pues es un honor muy grande. Manuel tenerte. Y Manoli. Manuel y Manoli, lo buena bunda. Manuel y Manuela. Además, viene con un olor. Trae el olor de la primavera, como está hoy el día, ¿no? Sí. Con solecito, sí. Un día para irse a dar un paseo por la Alameda o por Jerez, ¿no? Sí. Qué maravilla. Manuel, qué importante el acto que vamos a tener en la Peña La Perla de Cádiz este sábado, mañana no, el sábado de la semana siguiente. Honores en Cádiz a Periquín Niño Leo. Estamos viendo en Niño pantalla Jero. El cartel Niño Jero. Con nosotros, como decimos, está su hijo Manuel Jero, un artista, una leyenda viva del flamenco de Cádiz, también como con la categoría de nuestro don Juan Villar, compañero de toda la vida de Periquín durante tantos y tantos años, durante toda su vida. Bueno, pues querían hacer algo grande en Cádiz, señoras y señores. Y un hombre que también pone mucho corazón y muchísimas ganas, como es Carlos Gómez, del Templo Flamenco de Chiclana, porque este reconocimiento, este concierto que vamos a tener aquí en Cádiz, honores en Cádiz, a Periquín de Cádiz, bueno, pues este hombre es muy querido en Cádiz, en Andalucía y en España entera, y hay que reconocerle. Es un hombre único. Claro. Que ha marcado escuela, que ha marcado claro. un camino, claro. que por ejemplo es el que tú has seguido, ¿no, Manuel? Sí, bueno, mi padre, la verdad que, bueno, tiene una personalidad rotunda, una personalidad muy grande, y mi padre, pues, bueno, todo el mundo lo quiere por su persona, y sí que es verdad que, bueno, él va a dejar huella en el flamenco, porque él desde que empezó a tocar la guitarra, pues él con su soniquete, no es un guitarrista virtuoso, es un guitarrista que todo lo que ha hecho con su guitarra le ha salido del alma. Sabemos que es un instrumento muy difícil, que hay que estudiar, hay que sacarle partida a las notas, a las cuerdas. Y él, pues bueno, él siendo de Jerez de la Frontera, pues este homenaje se le hace, digamos, estos honores hacia él. Se lo hace Cádiz porque, bueno, yo la verdad que estoy mucho aquí en Cádiz. Y precisamente todo el mundo me preguntaba, ¿no? Porque ya durante un tiempo hace que no toca la guitarra, compañero de toda la vida de tío Juan, la ha tocado desde Santiago Dondá y Manuel Estudia, todo, ¿no? Todo el más grande, ¿no? De España, pero él está muy vinculado con Cádiz desde siempre. Y bueno, pues la gente, desde que él lleva un tiempo sin tocar y tal, pues prácticamente me cedió el camino a mí. Entonces la gente me pregunta mucho por él y tal, y así le hacemos algo a papá aquí en Cádiz, que nosotros lo queremos mucho y tal. Y bueno, ante esa propuesta pues no hay más remedio, ¿no?, que decir que sí, y ya está, ahí lo tenéis, ¿no? Uno de los artistas grandes de la historia del flamenco que tenemos la suerte de tener con nosotros y que le vamos a dar, bueno, pues ese concierto maravilloso con los mejores artistas de Cádiz, rindiendo esos honores a nuestro Periquín, Niño Jero. Vamos a ver si te parece bien, José Luis, vamos a ver una actuación de tu padre con bueno. nada más y nada menos, vaya dos. Vaya dos grandes del flamenco, Periquín Niño Jero y don Juan Villar. Nada más y nada menos. Vamos a recordarlo en el Templo Flamenco de Chiclana. Querido Manuel, él ha acompañado durante toda su vida, desde que empezó siendo un chiquillo, a los más grandes del cante flamenco, ¿verdad? Pues sí, es que es evidente porque ahí están las muestras, ¿no? Que no es que yo porque sea su hijo o porque quiera alabar, ¿no?, a un padre como un padre o un hijo, ¿no? Es la verdad. Es evidente que las muestras están ahí. Entonces, él empezó muy joven y
Él tuvo una época muy buena, muy buena, muy buena, en el cual pues llegó a tocarla a todos los mejores, ¿no? Es que nombrarte a alguien que no le vaya a tocar es difícil, porque él empezó prácticamente con Loli Manuel, los Montoya, con Tío Borrico, con Tío Borrico, después digamos con pues, tía subió, Nica la Piriñaca, después subió arriba para Madrid, trabajó en los Canasteros con los mejores, en el tablao flamenco de los Canasteros. Pero en el tiempo de Manolo Caracol, ¿eh? Exacto. En la mejor época, exacto, del flamenco. Y ya después, pues fíjate, tú empezaste a tocarle a José Merced, también tuvo la oportunidad de tocar la Camarón varias ocasiones, con Juan Villar, pues ya ves, ya con Juan Villar, digamos, fue su cantado, digamos, por excelencia, cuando Juan Villar lo llamó a Periquín, después de él también hacer muchas cosas antes y por supuesto... Vamos a escucharlo, vamos a escuchar la guitarra y la voz de estos dos grandes. Qué voz y qué soniquete. Qué soniquetas. Qué voz y qué soniquete. Bien. Qué anécdotas, qué vivencia, qué historia nos podías contar de tu padre, de Periquín. Bueno, son tantas. Son tantas, son muchísimas, ¿no? Es que yo soy el mayor de mis hermanos. Y ¿cuántos hermanos son? Nosotros somos 5, 3 varones y 2 hembras. Y bueno, yo por ser el mayor, es verdad que he vivido muchas cosas con él, ¿no? Él me llevaba a todos sitios. ¿Con cuántos años? Bueno, yo desde que tenía 14 años o 15 ya él me llevaba a los sitios. Y bueno. ¿Y tú ya sabías que tú ibas a continuar su camino? Bueno, eso es como. Eso es algo que uno, aunque no quiera, es verdad que uno como lo siente, lo lleva, se ha criado uno en ello, son vivencias. Es verdad que muchas veces, bueno, no tiene por qué, ¿no? Si tu padre es médico, tú no tienes por qué ser médico luego de mayor, ni mucho. Pero tú sabes que el flamenco, la flamencura, se vive mucho, con mucho ímpetu, ¿no? Y eso se traslada a los corazones de tus hijos, las vivencias, donde viva el barrio. Eso te eres del barrio Santiago, bueno, un barrio muy flamenco, muchos gitanos. ¿Y qué es lo que pasa? Que eso tú lo traes la sangre, lo traes la sangre. Escúchame, después, bueno, ¿tú lo desarrollas o no? Un momento especialmente emocionante, que lo recuerde y todavía se te eriza el vello. Bueno, en el escenario, dices tú, de mi padre. Lo que te venga a la mente, en el escenario, en una fiesta, sí, particular, en lo que se te... Bueno, yo he vivido muchísimas fiestas con mi padre, donde estaban los mejores, sin despreciar la actualidad, porque hoy día también hay cantores muy buenos, pero hubo una época muy buena de Balsequito, Juanito Villa, Camarón, María Soleá, Santiago Donda y ya te digo, Mariana Cornejo, si te pongo a hablar, te estoy hablando ahora de lo más cercano. ¿Dónde fue por ese aquí momento? ¿En Cádiz? No, sino que incluso se hacían fiestas muy bonitas que organizaba José María de Caldas, el que fue presidente en su época del Sevilla y tal, y este hombre era muy aficionado al flamenco y organizaba muchas fiestas privadas en el Rocío, en su casa del Rocío, en su caseta que montaba el de feria. Y bueno, después de actuaciones, pues fíjate tú, ¿no? Con el Torta, con Tío Juan, con José Merced, me he emocionado mucho viendo a mi padre. Pero en particular tengo una anécdota que, bueno, que fue con Camarón, porque Camarón en vez en cuando venía mucho a visitar a mi padre, cuando menos nos lo esperábamos. Son de los amigos que están ahí, que no se ven todos los días, que son artistas, se entienden perfectamente. Y bueno, pues yo estaba en son mi casa. Son mucho más que artistas. Claro,
pues por ahí voy, son más que artistas. Entonces, pues bueno, yo me acuerdo una vez, Camarón, que llamó a la puerta de mi casa. Mi padre vivía en una casa de vecinos, habría que abrir en una puerta principal que había antes con muchos vecinos. Y bueno, llegó y mi padre pues tenía como unos cuartitos, unas habitaciones aparte de su casa. Las casas de vecinos pues tienen varias, ¿no? Partidito, como decía aquí en Cádiz. Uh-huh. Y bueno, pues tenía su partidito ahí cuando venían los artistas a visitarlo, o para estudiar, o para tocar. Y que nadie le molestara. Que nadie le molestara, ¿no? Digamos, en la casa cuando estaba mi madre con nosotros y uh-huh. tal. Y bueno, y una vez pues llegó Camarón. Mi madre, ¿qué está José y Periquín y tal? Y bueno, se metieron allí en el cuarto, vino José con unos amigos, se reunieron allí, echaron una risa, una guitarra, y me acuerdo yo, no se me olvida, que yo venía de tocar en un concurso de guitarra, que eso nunca me ha gustado, un certamen flamenco de Jerez. ¿No te ha gustado nunca concursar? Bueno, y una vez, pues venga, ¿por qué no va y tal la gente allí de Jerez? Y fui y tal, ¿no? Y bueno, pues mi padre pues me llamó, mira que está Camarón ahí, salúdalo y tal. Y estaba yo un poquito cabizbajo porque no había pasado a la final o algo así. Y bueno, las cosas que pasan, esto es así, el jurado a veces pues no es correcto y tal. En fin, porque quedé empatado con uno y lo echaron a suerte una bola y yo me quedé fuera, en fin. Entonces yo estaba desmoralizado un poco. Total, y no se me olvida en la vida que José me dijo, tú no te preocupes, hombre, que los buenos artistas no hace falta que ganemos concursos ni nada. Entonces me dijo, ¿tú eres capaz de hacerme lo que tú hiciste en el escenario, en el concurso? Total, le hice una minera, me dice, anda ya, hombre, no te preocupes, si tocas muy bien. Además, te voy a decir una cosa, para que te venga un poquito arriba, porque tocarme a mí no me toca cualquiera. Así que tú eres capaz de tocarme a mí una letrita. Venga, tócame que te voy a cantar. Y eso a mí ya me puso. Entonces, claro, cogí, le dije, ¿dónde te pongo las cejillas, José? Porque, claro, yo era un niño, tenía 16 años. Un chiquillo. Y cuando me dijo José que me iba a cantar, pues yo, fíjate tú. Sin ensayante ni nada. No, nada, me dijo que me iba a sonar. Ni sabe lo que te iba a cantar ni claro, nada. Que me pusiera a tocar. Le digo, José, ¿qué hago? Tú toca lo que tú quieras que yo te canto. Y me puse a tocar por bulería. Y él me hizo un par de letras por bulería. Claro, para alegrarme un poco, ¿no? Entonces eso ya. ¿Y eso no lo tiene grabado ni nada? No. Ah, claro, en aquellos tiempos no, móvil. Claro. Entonces eso fue para mí algo, pues, qué allí grande, con mi padre, los grande. Amigos de José, y que José dijera, voy a hacer que se sienta un poquito más feliz por lo que le ha pasado y tal. Del ¿cuánto concurso. Dice de él, verdad? Como diciendo, acompañar a Camarón, hombre, va a ser muy hombre. Grande para ti, pues venga. Acompáñame, que aquí estoy para cantarte, ¿no? Y los demás que estaban con él, ¿qué? La cara que tendrían, ¿no? Pues claro, José y era muy humilde. Y sintiéndote ahí, yo tocándole a Camarón, claro, ¿no? Qué claro. Bueno. José era muy humilde, era muy amigo de mi padre y venía cuando a él le apetecía, pues como son estos artistas con esa personalidad tan grande, pues venían y se reunían un ratito. ¿Y tú has hecho alguna vez un mano a mano con tu padre? Bueno, sí, bueno, mano a mano no, pero he tocado siempre muy junto con él y yo siempre he ido con él tocando. E incluso cuando yo era pequeño y él le tocaba a Juan Villar, porque casi siempre la tocaba Juan, él me llevaba y salíamos los dos a tocarle a Juan. Para con que yo Juan cogiera. Siempre inseparable. Inseparable, claro, entonces yo siempre iba y en vez en cuando, Juan, que va a salir el niño conmigo. Y venga, y le tocábamos los dos. Bueno, y ahora mismo pues la verdad que estoy muy agradecido también contigo, Juan, ¿no? Porque ahora verdaderamente voy tocándole yo. Otra leyenda viva del flamenco. Claro, y voy tocándole yo y me está dando mi sitio en los festivales y eso te orgullece mucho, ¿no? De que Juan diga, bueno, pues ahora viene su hijo conmigo porque a él le apetece y le gusta. Cada cantaor y cada tocador tienen su punto, tienen su estilo, tienen su emoción, su sentimiento. ¿Cuál es ese sentimiento que tú ves cada vez que ha acompañado tu padre a nuestro Juan Villar? Es que como hace un rato, ¿no? Estaba hablando con él y tal, que bueno, tenemos que disculpar también porque él. Sí, porque tiene. La verdad que tiene cosas que hacer. Queríamos Juan que estuviera aquí con nosotros, pero nos gustaría, ha hecho imposible, pero bueno, él me ha dicho también que mande un beso y un abrazo para todos ustedes, ¿no? Y para toda la audiencia
Y nosotros para él, porque lo queremos y lo admiramos, no sabe cuánto. Que si no fuese por él, es verdad que este festival que se va a hacer, pues no se haría, porque es que Juan, vuelvo a lo que tú estás diciendo, es como si fuera un hermano de mi padre. Entonces, ellos trabajan con resentimiento, ellos han trabajado siempre con resentimiento. Ahí no ha habido ningún tipo de aditivo, ni colorante, ni de nada. Ni intereses de ningún tipo, claro, económico, no. Ni de envidias de ningún tipo. Juan decía, Perico, al escenario, venga. Vámonos. Que calentaban un poquito en el camerino, pues bueno, pues sí, lo justo, y vámonos. Y es que se entendían, se compenetraban en el escenario, entonces eso no se puede explicar, porque... Y la prueba más fehaciente, vamos a poner el cartel, José Luis, es la cantidad de buenos, grandiosos cantaores de Cádiz, ahí tenemos el cartel, que van a darle, a rendirle esos honores, que se merecen honores de Cádiz entero, de los artistas grandes de Cádiz, a Periquín, a tu padre Niño Leo. Sí. ¿A cuál mejor? Encabezado por nuestro Juan Villar, está Rancapino, está Felipe Scapaccini, Carmen de la Jara, Manoli de la Gertrudis, Antonio Reyes, José Canela, Miguel Rosendo, Caracolillo de Cádiz, May Fernández, María José Fernández, Susana Romero, Las Palmas de Diego Montoya, David Gavira, Manuel Vinasta, Naín Real, Luis de Pijote, Manuel Soler, casi nada, Manuel Jero, Niño de la Leo, Juan Ramón Ortega, Al Toque, Al Baile, Patricia Valdés, Juan José Villar, Triana Jero. Bueno, con claro. Decir que está totalmente agotado desde hace un montón de sí, tiempo. Sí. Ya no hay entrada para nadie. Claro, eso fue una iniciativa muy bonita que surgió. Una iniciativa muy bonita que surgió, así hablando, tu amigo con la peña, Naín. ¿Por qué no le vamos a hacer algo a tu padre? Que están preguntando mucho por él, porque ya hace tiempo que no viene a Cádiz, que hace tiempo que no toca en Cádiz, ¿no? Bueno, ¿no queréis darle algo? Bueno, mira, yo no quiero tampoco que esto crean la gente, que es algo con un beneficio económico y tal, no, porque entonces no me gusta a mí, ¿no? Entonces yo no quería que eso se entendiera así, fuera más que nada un reconocimiento, como lo que él es para Cádiz, lo que Cádiz es para él. Si las hubiese hecho en el fallo, en otro sitio. Entonces yo quería una peñita que fuera recogida, en este caso la peña de La Perla, se ofreció, Manuel, pues aquí tiene tu casa y le hacemos una cosa bonita a papá, que un reconocimiento siempre, siempre, siempre es precioso. Pues ya se nos ha ido el tiempo, va a ser una noche muy, pero que muy especial, una noche, como tú dices, muy bonita y muy emotiva. Sí. Porque Periquín se lo merece todo, Periquín ha sido y es una auténtica escuela, es la guitarra del pueblo y no podemos dejar que Periquín no se le haga algo importante aquí en la capital, en Cádiz. Pues sí, un beso muy fuerte. Muchas gracias, y si Dios quiere, si Dios quiere, pues estaremos muchas gracias por allí. Y allí estaremos. Y a ustedes, señores y señores, se nos fue el tiempo, estaríamos más tiempo con Manuel, pero se nos ha ido. Buen fin de semana. No desaprovechen el tiempo, disfruten de todos los minutos de su vida.